Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenida de nuevo al canal. Me da mucho gusto que estén por acá acompañándome en el relleno de mis gastos fijos y gastos variables correspondientes a la segunda semana del mes de septiembre. Por acá tenemos nuestro presupuesto, que es la cantidad de 5.200. Más aparte tenemos otro dinerito más, amigas, que estuvimos sacando porque estuve vendiendo unos cuadros. Antes aquí mi casa la tenía decorada con cuadros de home interiors, de puras cositas así de home interiors, porque antes yo vendía de eso, amigas, de esas decoraciones para el hogar, y pues me saqué muchas cosas de regalo por mis ventas. Y pues bueno, tenía yo, como les digo, tenía yo mi casa arreglada de puras cositas esas de home interiors. Tengo ahorita, estuve vendiendo un set de dos cuadros. Y me queda ahorita un set de tres cuadros y un cuadro solo, que es la última cena, que también los voy a estar vendiendo. Pero bueno, les digo que vendí dos cuadros y esos cuadros tampoco los di tan caros, amigas. El set de dos los vendí en $300 y miren, aquí está nuestra ganancia. Esto también se va a ir para lo que viene siendo el relleno de las demás carpetas, de las demás categorías. Y les digo que miren, ya me compré esta bolsita como la que estuvo enseñando nuestra amiga Ari, que es perfectamente bien para los billetes, amigas. No se doblan y no se maltratan. De hecho, fui al banco, ¿sabe qué día? Y aquí me los estuve llevando y perfectamente bien, amigas, para depositarlos, porque luego el cajero no quiere billete doblado. Y pues bueno, esta la estuve comprando en Prichos en 20.50. Y también, pues bueno, este dinerito que está aquí lo vamos a utilizar para el relleno de las demás categorías que tenemos. Y pues bueno, ya les dije, ¿verdad? La cantidad que tenemos en esta semana es de 5.200. Vamos a empezar con nuestros gastos fijos, que los tenemos acá en esta carpetita que cargo en mi bolsa de mano. Aquí tenemos lo que viene siendo gasolina. Vamos a estar sacando lo que nos estuvo quedando en gasolina y lo que nos estuvo quedando en despensa. Ahora sí fue muy poquito lo que nos estuvo quedando. Pero algo es algo, amigas. Y vamos a empezar. La gasolina, ya saben ustedes, las que ya me siguen de hace tiempo, que para la gasolina yo presupuesto para la semana $500. Vamos a tomar así y vamos a colocarle aquí los $500. Y continuamos con la despensa. En la despensa aquí le ponemos siempre 1.200, amigas. $1.200. Ya le dieron a mi esposo los vales y ya me surtí de mi despensa de aseo. Así es que este dinero nada más es para pura comida. Y continuamos con la categoría de comida. Esta categoría de comida, amigas, es nada más por si yo llego a comprar comida en mi trabajo, que no llegue yo a llevar lonche. Y pues aquí me compro algo que se me antoje, o algo que se me antoje de la cooperativa de la primaria, pues de aquí lo tomo. No he estado agarrando dinero de aquí todavía, pero le vamos a estar poniendo como quiera, amigas, $20. De a poquito se va haciendo mucho, como dicen, de a poquito se va llenando el jarrito. Y también en diversión no lo hemos utilizado, vamos a colocarle $20. Aquí es para cuando pues salga con mi esposo o algo que se me antoje, un helado o algo que andemos en la plaza o en el parque. O también para a veces cuando llevamos al nieto al parque que él se quiere subir al brincolín, pues de aquí lo agarro, amigas. Y en papelería, estuve utilizando $15 de aquí, porque no sé si les comenté que ya estuve engargolando el librito de nuestra amiga Cris, Ahorrando con Pochaco, que es del abecedario. Me cobraron nada más $15 porque nada más me lo perforaron y me estuvieron poniendo el espiral. Y entonces vamos a colocarle $20. Aquí también la papelería. Y sigue lo que viene siendo misceláneos. Aquí en misceláneos vamos a ponerle $20 también. Amigas, antier, el viernes, fui al banco tempranito otra vez, me fui tempranito en la mañana
para poder cambiar, porque luego a veces me ha tocado de que voy tarde ya al banco, directamente a ventanilla, y ya no tienen cambio para pues cambiarme el billete grande, porque el cajero casi siempre me da puro billete de a 500 y pues yo necesito cambio para poder estar rellenando las diferentes categorías. Y pues bueno, misceláneo ya le pusimos, el mío, aquí le vamos a poner también 20 pesos. Y sigue lo que viene siendo la luz. Aquí en la luz vamos a colocarle 100 pesos, que por aquí está. Entonces ya llevamos 300 pesos, amigas, para lo que es pagar la luz. Y sigue la categoría del agua. Aquí en la categoría del agua, amigas, llevamos, ya me había asustado, dije yo tenía 150 pesos, no veía el billete de a 100. Tenemos 150 pesos. Y aquí le vamos a colocar 50 pesos más. En estos días yo creo que ya me llega el recibo del agua, y lo que pagamos son 246 pesos lo que estamos pagando. Pero bueno, en la próxima semana, que me va a llegar el recibo como a mitad de semana de esta, y para pagarse como para principio de la próxima semana, yo creo. Y pues bueno, vamos a completar muy bien, para la próxima semana ponerle los otros 50 para pagar el agua. Y terminamos con la carpeta de nuestros gastos fijos. Vámonos con la carpeta de nuestros gastos variables, que por acá está nuestra carpeta de los gastos variables. Y vamos a continuar con la categoría de emergencia. Ya a todos los registros, amigas, les estuve colocando la cantidad para no estar batallando y que este video no se haga tan largo. Entonces, a la categoría de emergencia vamos a ponerle 50. Tenemos hasta ahorita 1,100, que aquí está el billetito falso y los 100 pesos. Y los 50 pesos de esta semana van a ser 1,150. Y sigue la categoría de extras. Aquí en extras, amigas, vamos a colocarle la cantidad de 50 pesos. Tenemos hasta ahorita 700, y con los 50 pesos que vamos a presupuestar ya serían 750. Son 500 y 200 son 700, y los 50 son 750. Y continuamos con lo que viene siendo la categoría de viaje. Aquí en la categoría de viaje, amigas, no vamos a estar presupuestando nada, porque pues ahorita no vamos a estar ocupando el dinero de aquí. O sea, no es que me urja yo llenar este registro, ya que pues ya empezamos a trabajar y ahorita no va a haber vacaciones. Yo creo que hasta como en diciembre, cuando vuelva a salir de vacaciones de la escuela. Así es que pues no vamos ahorita a ponerle nada, no vamos a registrar nada, pero sí le vamos a sacar estos 1,000 pesos que están aquí, se los vamos a sacar para irlos a meter al banco, y en su lugar vamos a colocarle el billetito falso que aquí está y se los ponemos. Y en aguinaldo, aquí en aguinaldo sí vamos a presupuestar 100 pesitos, amigas, 100 pesos. Tenemos hasta ahorita la cantidad de 2,300, que son 2,000, 2,100, digo, perdón, son 2,000, 2,200 y 100 son 2,300. Y con los 100 de esta semana voy a dejar así estos y voy a tomar un billete de a 200 para que sean los 2,400. Y sigue la categoría de compartir. Aquí en compartir llevamos hasta el momento 150 pesos, y con los 50 pesos que le vamos a colocar ahorita ya van a ser los 200. Vamos a sacar este cambio y le vamos a poner un billete de a 200. Y continuamos con lo que viene siendo las mascotas. Aquí en mascotas vamos a estar pintando, amigas, tres huellitas. Vamos a pintar tres huellitas, digo, perdón, cinco huellitas, para tener un ahorro en esta semana de 100 pesos, porque cada huellita tiene el valor de 20 pesos. Cada corazoncito con su huella
tiene el valor de 20 pesos, que ya mero, amiga, se le acaba el costal de comida a Max y pues hay que comprárselo y hay que juntar aquí para apoyar a mi esposo en la compra del costal de alimento para el perro. La verdad, no sé cuánto cueste, amigas, cuánto esté costando el costal, porque él es el que se encarga de comprar el alimento. Miren, amigas, les decía yo de los marcadores, que hay algunos marcadores que no quieren rayar aquí en lo que son las plantillas, no sé si porque estén plastificadas, pero no me rayan bien. Ahí pintó muy poquito. Vamos a utilizar otro color. Llevamos hasta ahorita 3, 4 y con esta ya son 5. Y le vamos a colocar los 100 pesos. Hasta ahorita llevamos 100, 200, 250 y con los 10 pesos que están acá son 260. Entonces vamos a tener 300 porque voy a tomar un billete de 100 de acá. Voy a dejar este así. Y así, entonces tenemos 360, ya con los 10 pesos que están acá adentro. Y seguimos con la categoría de lentes. Aquí en lentes, amigas, vamos a ahorrar 50 pesos. Aquí ya está. Tenemos hasta ahorita la cantidad de 1,500, que son 1,000. Y 500 son 1,500. Y con los 50 que le vamos a presupuestar esta semana, con los 50 pesos que le vamos a presupuestar esta semana, ya son los 1,050. Tenemos 1,000 y 500 son 1,500. Y los 50 de esta semana son 1,550. Ya me ando equivocando, amigas. Como siempre, ¿verdad? Aquí, amigas, en arreglos del hogar ya se estuvo yendo el dinero porque, ¿qué creen? Se nos descompuso el clima de aquí, de la parte de abajo, de lo que es la planta baja. Se nos descompuso el clima y estuvo viniendo el señor a arreglarlo y nos cobró 900 pesos. Y pues bueno, yo tenía aquí ahorrado 100, 200, 350 y le ayudé a mi esposo a pagarlo. Estos 350 que están aquí ya marcados con las categorías que vienen aquí en esta plantilla, esos 350 se los di a mi esposo, como les digo, entonces nos quedamos en cero, amigas. Entonces vamos, ya no vamos a utilizar esta plantilla, voy a utilizar mejor un registro para colocarle aquí lo que llevemos ahorrado hasta el momento. Vamos a ponerle aquí cuánto vamos a estar ahorrando en esta semana, pero no encuentro el marcador, amigas, no encuentro el marcador. Ya lo vi, ya vi el marcador. Entonces, aquí en esta semana, en arreglos del hogar, vamos a estar empezando otra vez, amigas. No importa, para eso es los ahorros que tengamos aquí o en cualquier categoría para cuando lo necesitemos, pues de ahí lo tomamos, amigas. Entonces, en este día, lunes 9 de septiembre, vamos a ingresar 50 pesos y el total va a ser 50. ¿Ok? Por eso es bueno tener un ahorrito, amigas, porque pues de ahí lo podemos tomar. ¿Qué tal si mi esposo tampoco no llega a tener dinero y yo no te llego a tener dinero? Pues nos quedamos sin clima. Y si vieran el calorón que se está sintiendo, porque ha estado lloviendo, pero el clima, amigas, como quiera se siente caliente, calientísimo que está. Entonces ya le pusimos 50 y sigue la categoría de medicamento. Aquí en medicamento vamos a ponerle 100 pesos, que aquí están, ya los puse, porque no sé por qué agarré el marcador, si ya les había puesto, ya había puesto el registro a cada hoja. Y pues bueno, tenemos ahorita 600, son 500 y 100 son 600, y con los 100 pesos que vamos a presupuestar en esta semana, ya van a ser los 700 pesos. Porque no sé si les dije, creo que sí les dije, ya mero nos toca ir con la doctora el día último de este mes, primeramente Dios, vamos a ir a consultar. Y viene ahorita el fondo de tranquilidad. Para el fondo de tranquilidad, amigas, tenemos hasta ahorita la cantidad de 3,350. Y con los 50 de esta semana ya van a ser 3,400. Vamos a contar. 2,000 y 1,000 son 3,000. 3,200
3,300, 3,350. Y con los 50 de esta semana voy a dejar aquí este billete de 50 y voy a tomar uno de 100. Ya son los 3,400. Hasta ahorita llevamos 3,400. Y hemos terminado con estos gastos fijos. Perdón, amigas, es que me agarró la tos y tuve que parar el video. Perdón, hemos terminado con nuestros gastos variables y continuamos con la otra carpeta que está por acá. Nada más que aquí ya se me estuvo cayendo todo otra vez. Vamos a poner así esta carpeta para que no se nos caiga. Y ahora sí, continuamos, amigas. Empezamos con esta carpeta. Aquí tenemos la categoría de hogar, amigas. Aquí en hogar llevamos hasta ahorita la cantidad de 1,100, que son 1,000, y 100 son 1,100. Y en esta semana presupuestamos 50 pesos, entonces vamos a tener 1,150. 1,100 y 50, 1,150. Continuamos con los dólares. Aquí en los dólares hasta ahorita llevamos 25, que son 10, y 10 son 20, y 5 son 25. Y 5 de esta semana, entonces ya tenemos 30 dólares, amigas. Tenemos 30 dólares y vamos a colocarlos aquí. Y sigue el mantenimiento de la camioneta. Aquí el mantenimiento de la camioneta, ni siquiera me he fijado, amigas, cuánto kilometraje llevo. Pero según es, si yo llego al kilometraje o si no llego, me tocaría en diciembre. Pero la verdad no me he fijado cuánto kilometraje llevo. Porque la verdad, amigas, no muevo mucho la camioneta. La camioneta nada más, pues la muevo cuando voy a trabajar. Porque el fin de semana no se mueve para nada. Porque nos movemos en el carro de mi esposo. Y pues bueno, no me he fijado cuánto llevo de kilometraje, pero voy a checar eso, amigas. Voy a estar checando. Hasta ahorita llevamos 1,200, que son 1,000, 1,100, 1,200. Y con los 100 pesos de esta semana ya van a ser los 1,300. 1,300 pesos. Y continuamos con la categoría de salud. Aquí en salud llevamos hasta ahorita 900 pesos. Ya casi completamos lo que es la consulta. La consulta, la endocrinóloga me cobra 1,300. Hasta ahorita vamos a llevar 900. Aquí tenemos 800, son 500, 600, 700, 800. Y con los 100 pesos de esta semana van a ser 900. Ya casi ya completamos lo que viene siendo la consulta de la endocrinóloga. Sigue lo que es belleza, amigas. Aquí en belleza vamos a estarle colocando nada más 20 pesos. No me interesa casi mucho esta categoría porque pues no me mandabas a poner uñas, amigas, porque la verdad, amigas, se maltratan bastante cuando uno se pone uñas porque te liman tu uña y pues te la hacen más delgadita y cuando se te caen las que te ponen, te deja la uña súper delgada y te va creciendo y se quiebra. Bueno, al menos a mí así me ha pasado, que me pongo uñas y luego ya me las quito y mi uña natural me va creciendo y se me parte desde aquí, amigas, desde mero aquí, en esta parte de aquí, se me comienza a quebrar, se me rompen fácilmente. Y pues bueno, no me interesa mucho. Lo que quería era ir a ponerme pestañas, pero no, amigas, estuve encargando mejor ahora que cumplí años. ¿Se acuerdan que en mi categoría de cumpleaños ahí tenía un dinero ahorradito para lo que yo quisiera comprar? Bueno, estuve encargando en Temu unas pestañas, porque también me pongo pestañas postizas, yo sola me las pongo. Pero, como les digo, quería ir a ponerme, pero no, mejor las estuve encargando en Temu y pues cuando lleguen se las muestro para que vean cuáles son. Entonces aquí, no, como no me interesa mucho esta categoría, vamos a estarle poniendo nada más 20 pesitos, amigas. 20 pesos para tener 240. 240 pesos en la categoría de belleza. Y sigue la categoría de compras. Aquí en compras tenemos hasta el momento 300 pesos. Y en esta semana vamos a presupuestar 50 para ya tener un ahorro de 350. Tampoco no me urge mucho esta categoría.
en lo que viene siendo ropa, zapatos, tampoco, amigas, porque gracias a Dios, pues tengo todavía muy buenos mis zapatos, muy buena mi ropa, así es que pues no me urge mucho tampoco esta categoría y vamos a ponerle en esta semana 20 pesos. Tenemos 420, son 200, 300, 420 y con los 20 de esta semana ya van a ser 440. 440 pesos. Y en lo personal, aquí vamos a ver cuánto llevamos hasta ahorita. Llevamos la cantidad de 370, que son 100, 200, 300, 350 y 20, son 370. Y para esta semana vamos a presupuestar 30 pesos para tener 400. Entonces, voy a dejar estos, los 70 pesos, y voy a tomar un billete de a 100 para que ya sean los 400 pesos. 100, 200, 300, 400. Y sigue lo que viene siendo el celular, amigas. Aquí para lo del celular vamos a estar pintando dos. Este que está aquí solito. Y también vamos a pintar otro. Este que está por acá, no me vaya a brincar como la vez pasada, me brinqué hasta acá para pintar y era acá, me brinqué acá. Entonces vamos a ahorrar en esta semana 60 pesos para lo del celular. Hasta ahorita llevamos, vamos a ver cuánto llevamos para lo del celular. Son 100, 200, 300, 400, 420. Y con los 60 de esta semana van a ser 480. Entonces, pero no tengo cambio, amigas, pero vamos a hacerle así. Vamos a agarrar tres billetes de a 20. Aquí están los 60. Y continuamos con la siguiente categoría que es salida a comer. Aquí en salida a comer, amigas, ya estuve saliendo con mi esposo, ya lo invité yo a comer y no simplemente taquitos, fuimos a un restaurante, amigas, y me acompletó exactamente muy bien con lo que habíamos ahorrado en la plantilla anterior. Entonces ya tenemos ahorita aquí otra plantilla, aquí vamos a ahorrar, a empezar a ahorrar, vamos a ahorrar dos, que voy a hacerle así, amigas, voy a pintarle el circulito del medio del huevito estrellado. Así le pinté dos. Entonces vamos a ahorrar también 60 pesos aquí en esta categoría que es salidas a comer. Así vamos a estarle poniendo tres billetes de a 20. Y pues bueno, hemos terminado también con esta carpeta que aquí están nuestros gastos variables. Y continuamos con la carpeta de cumpleaños, que por acá la tenemos. Voy a hacer esto para acá porque siento que estorba bastante y voy a ponerlo así. Así es que vamos con nuestra carpeta de cumpleaños. Aquí en cumpleaños, amigas, vamos a colocarle a todos los cumpleaños, le vamos a colocar 20 pesos. Ya estuve colocando aquí el registro. Entonces vamos a ponerle 20 pesos. Ya casi la mayoría de los cumpleañeros cumplen años a vuelta de año. Nada más mi nieto, que es el que cumple años ahora en octubre. Y pues mis papás que cumplen años, pero a finales de año, en diciembre, cumplen años ellos. Y pues bueno, por eso vamos a estarle colocando 20 pesitos nada más. Y como les digo, amigas, de a poquito se va haciendo muchito. Y no es necesario ahorrar bastante para estos de los cumpleaños, porque nada más es un detallito que le vamos a estar comprando o darles el dinero que pues ahorremos aquí. Ya casi terminamos. Vamos aquí con la nieta, que le vamos a poner sus 20 pesos. Y pues ya aquí sigue el sobre de mi papá, que son también 20 pesos. Y el sobre de mi mamá, que también son 20 pesos. Aquí, 20 pesos. Y pues hemos terminado con lo que es la carpeta de gastos fijos, gastos variables y la carpeta de cumpleaños.
Pues bueno, amigas, vamos a contar ahora lo que nos estuvo quedando para el relleno de las demás categorías, de las demás carpetas. Vamos a contar cuánto nos estuvo sobrando. Vamos a empezar con los billetes grandes, que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Son 1500 más. Aquí tenemos otro billete de 100, amigas. Más 100. 1, 2, 3. Más 300 pesos. 1, 2, 3, 4, 5. Más 100 pesos. Y aparte, amigas, esto que nos quedó de nuestros gastos fijos, que son 100 más 100, son 10, 20, 27, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Son 41 más 41 y... También, amigas, ¿acuerdan los 300 pesos que estuvimos sacando de la venta de los cuadros? Que aquí están, más 300, da un total de 2,441 es lo que tenemos para rellenar las demás categorías que tenemos para esta semana, amigas. Gracias a Dios nos fue muy, pero muy, muy bien con esto de la venta de los cuadros. Esperemos que en esta semana se nos vendan los otros que tenemos ahí para tener un poquito más de ahorro para nuestras diferentes categorías. Y pues bueno, amigas, me dio mucho gusto que hayan llegado hasta el final de este video. Si te gustó este video, compártelo con aquella persona que creas tú que le pueda servir esta clase de videos. No olvides regalarme un me gusta, suscribirte si no lo has hecho. Déjenme un bonito comentario que lo estaré leyendo y nos estaremos viendo pero muy, muy, muy pronto, amigas. Primeramente, Dios, así sea. Nos vemos, amigas, que tengan un excelente inicio de semana. Bye.